El programa de hoy obedece a la petición de un seguidor de este espacio en el que pedía un comentario a un programa anterior que se explicara o que explicara las diferencias entre los sistemas jurídicos de derecho codificado como el español y los de fuentes predominantemente consuetudinarias, los que se denominan de common law en los países anglosajones, y por qué precisan de instituciones distintas cada uno de ellos para preservar la indispensable independencia judicial. Bien, debemos empezar aclarando que se trata de tradiciones jurídicas distintas que se desarrollan históricamente también a partir de distintos sistemas de fuentes del derecho. Estos sistemas, cada una de estas tradiciones jurídicas, llega a nosotros a través de generaciones y generaciones y sus orígenes y diferencias deben conocerse para no incurrir en el común error, en el habitual error de intentar trasplantar instituciones de una de estas tradiciones jurídicas a la otra, dado que entre sí forman un sistema, un todo coherente internamente, de tal manera que trasplantar una institución de derecho codificado a un sistema jurídico de tradición no codificada y viceversa, pues puede dar a distorsiones y fallos de coordinación social realmente relevantes. Yo siempre lo he explicado con el ejemplo de meter un pez de agua dulce en agua salada. No significa que el pescado de agua dulce sea mejor que el de agua salada y viceversa, sino que son cuestiones diferentes. Pero si cogemos un pez de agua dulce y lo metemos en el mar, pues morirá, y al revés. A menos que sea uno un salmón, claro, ¿no? En fin, eso no significa que existan, por eso, dos tradiciones jurídicas diferentes, que una sea superior a la otra, ni mucho menos, sino que simplemente son eso, diferentes, fruto de las peculiaridades de cada uno de los marcos sociales y culturales e incluso geográficos donde se han venido desarrollando, ¿no? Por ejemplo, España y la Europa continental son países en los que rige la tradición jurídica del derecho codificado. ¿En qué consiste? ¿Qué significa esa tradición jurídica? Pues bien, la codificación no es otra cosa que la agrupación orgánica, sistemática y completa de cuerpos legales escritos, lo que llamamos normalmente códigos, sobre una materia concreta con ánimo de exhaustividad en su regulación. Por ejemplo, tenemos España, el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Código de Comercio. Estos sistemas tienen su origen en el derecho codificado y los países donde se rige el derecho codificado obedece su tradición jurídica a Roma, a la Roma clásica. Es en las 12 tablas, inicialmente en Roma, donde comienza ya esta tendencia codificadora y en el derecho romano alcanza su máximo esplendor en el Corpus Juris Civilis de Justiniano. Por eso es en la Europa occidental donde arraiga esta tradición. España está muy influenciada, además, por la codificación francesa napoleónica que inspira los textos modernos durante el siglo XIX, en el que toda Europa se produce pues, un furibundo impulso codificador por todos los estados, por todos los países. Las características principales de esta tradición jurídica, del derecho codificado, es que, como hemos visto, tienen un derecho eminentemente escrito y que lo que persiguen principalmente es la claridad, la seguridad jurídica y la concentración legislativa. Por eso, la fuente principal del derecho en este tipo de tradición jurídica es la ley. No tenemos más que ir al artículo 1 de nuestro Código Civil, donde vemos que aparece nuestro sistema de fuentes. Dice que las fuentes del ordenamiento jurídico español son, en primer lugar, la ley, en el segundo, la costumbre y, en tercer lugar, los principios generales del derecho. Podemos ver, si leemos ese precepto, y como reflejo de este sistema de derecho codificado, que la jurisprudencia no es fuente del derecho. Y esto es muy importante por lo que veremos luego para justificar las distintas maneras de mantener o de conseguir la independencia judicial en un tipo de sistema, derecho común, y en otro tipo de sistema, derecho codificado. Pues bien, en los sistemas de derecho codificado, la jurisprudencia no es fuente del derecho, como tampoco lo es la doctrina. Por eso el juez no es creador del derecho, sino su intérprete. Por eso los jueces tienen que ser eminentemente técnicos, un cuerpo técnico. Pasamos al otro sistema, la otra tradición jurídica. En Inglaterra y en los Estados Unidos en los que rige la tradición jurídica de la common law, es decir, del derecho no codificado, ocurre lo contrario. Allí no hay grandes agrupaciones legales de leyes por materias, que se caracteriza la legislación por su dispersión. Es la acción, como dicen los teóricos del derecho de la common law, la acción la que crea el derecho. Y tiene su origen ya no en Roma, sino en la Inglaterra medieval y en los tribunales de los que emanaban las sentencias que regían los aspectos más importantes de la vida de los gobernados, de los ingleses de aquella época, que eran fundamentalmente tres: el Tribunal del Fisco, el Tribunal del Banco del Rey y el Tribunal de las Causas Comunes, que se ocupaban de lo administrativo, de lo civil y de lo penal. De Inglaterra se traslada este sistema a todos los países de influencia anglosajona y también a sus colonias, como son las colonias de ultramar, lo que luego serían los Estados Unidos de América, y de ahí toman su tradición jurídica. Las características principales que definen esta tradición jurídica, al contrario que en la codificación, son, en primer lugar, el derecho es eminentemente consuetudinario, dando más valor a la adaptación del derecho a la realidad social del momento que a la seguridad jurídica. En segundo lugar, prevalece como fuerte principal derecho el precedente, por encima de la ley incluso. El precedente, la jurisprudencia, y en esto es una diferencia fundamental del derecho codificado, es fuente creadora del derecho, más allá de simple intérprete, por encima de otras fuentes como son la legislación, la costumbre y la doctrina, que también es fuente en el derecho, en el sistema de derecho de la common law. No lo es así la doctrina en el sistema codificado. Por eso, allí el juez es un auténtico legislador. Participa, por eso, y es lógico y coherente, no como cuando es técnico en sistema de derechos codificados, en su elección, el mismo cuerpo electoral que el cuerpo político común. Por ello, precisamente, porque es legislador de primer grado. Sabiendo esto, ahora podemos comprender por qué, mientras en sistemas que siguen la tradición de la common law precisan unas instituciones para garantizar la independencia judicial, en sistemas de derecho codificado precisan otros. Y al revés, también, naturalmente, existen instituciones procesales, ya no solo de la independencia judicial, propias de uno y otro ámbito de estas tradiciones jurídicas. En los sistemas de derecho codificado, los jueces ni los defensores del interés público, como son los fiscales, deben ser elegidos por el mismo cuerpo electoral político, porque son cuerpos técnicos, intérpretes del derecho. Su gobierno debe ser, por eso, elegido por un cuerpo electoral propio, lo que García Trevijano llama, en su teoría pura de la República, el Consejo de Justicia, cuerpo eminentemente técnico que englobe a todo el orbe de los profesionales del derecho. Mientras, en los sistemas de common law, de derecho común, la independencia se garantiza por otros mecanismos, por ejemplo, en Estados Unidos, por la inamovilidad de los miembros de la Corte Suprema, una vez son designados, y a la par o ello en combinación con el carácter electivo de los jueces de más baja instancia, de primera instancia, y los fiscales, como son los fiscales de distrito, que son elegidos por ese mismo cuerpo político creador constante del derecho, por ese sistema de fuentes diferente que acabamos de ver. Así, es normal que instituciones como el jurado sean normales en aquel sistema, mientras que para nosotros, trasplantar el jurado aquí, sea pues una auténtica moda de las películas norteamericanas y de las novelas. Únicamente quedaría justificado el jurado, por ejemplo, el sistema de derecho codificado, para perseguir aquellos delitos que cometen los propios jueces o fiscales en el ejercicio de su cargo, o para aquellos delitos cometidos por la clase política en los que el perjudicado es el bien público difuso o disperso y difícilmente identificable, pero fácilmente perceptible por el ciudadano, como por ejemplo los delitos de cohecho y de prevaricación que cometen los políticos en el ejercicio de su cargo. Comprendiendo estas diferencias y conociendo ahora cada una de estas tradiciones jurídicas, se entiende por qué al diseñar el Consejo de Justicia, don Antonio García Trevijano establece un cuerpo electoral técnico compuesto en un sistema de derecho codificado, como es el español, no solo de jueces, sino de todos los operadores jurídicos para la elección en forma presidencial de ese órgano rector de la justicia que, coherentemente con nuestro sistema de fuentes, no incurra ni en el corporativismo, por un lado, es decir, que solo los jueces elijan a los jueces, ni en la demagogia de la justicia popular.